Junto al fiscal nacional Ángel Valencia. Muy buenos días, están apareciendo recién en este momento. Muy buenos días, fiscal nacional. Muy buenos días, fiscal Garrido. Bueno, ¿nos pueden, ¿qué nos pueden informar acerca de la diligencia y la detención de al menos de dos de los presuntos autores de este asesinato a carabinero? Mire, yo quisiera entregar algunos antecedentes generales, pero voy a ser muy breve porque me parece que lo importante es que sea el fiscal Roberto Garrido, quien ha estado a cargo de dirigir la investigación, quien exponga aquello que interesa más hoy día, ¿no? Quisiera destacar lo siguiente. Primero, este es un esfuerzo que ha dirigido el fiscal aquí en la Nación Regional, pero en el cual ha liderado un equipo de fiscales adjuntos de ambas regiones, tanto de la Araucanía como del Biobío. En consecuencia, este es un equipo de fiscales que ha trabajado. Son cuatro fiscales de la región de la Araucanía, dos fiscales de Biobío, en diligencias que, tal como hemos dicho en otras oportunidades, requerían tiempo, requerían diligencias y pericias de carácter científico y, sobre todo, necesitábamos de la paciencia del público y de la comunidad. Siempre dijimos, los fiscales están trabajando, Carabineros, que fue la policía a la cual se encargó la ejecución de estas diligencias, está trabajando. Les pedimos paciencia, somos optimistas, pero estamos seguros que pronto va a haber resultados y queremos hablar a través de resultados. Hoy día se detuvo a tres sujetos, contra los cuales la Fiscalía tiene sólidas pruebas, sólidos antecedentes para demostrar que son autores de estos delitos. Y estamos en eso muy satisfechos y agradecemos, que quiero aprovechar de agradecer, la paciencia de la ciudadanía, que entiende que estas diligencias avanzan mejor en la medida que sean todas ellas reservadas. Y junto con eso, sobre ese punto el fiscal regional es quien se va a referir. Y junto con aquello, nunca olvidar enviar a través de ustedes un abrazo a las víctimas. El día que esto ocurrió viajamos a Los Álamos porque así nos convocó el presidente de la República. Y es difícil, el Ministerio Público no puede devolver la vida a sus familiares, pero sí podemos contribuir a que haya justicia y si en algo puede ese acto de justicia reparar el dolor que ellos han sufrido, esperamos contribuir a eso. ¿Usted habló con los familiares de los carabineros? Fiscal Roberto Garrido, que es el quien ha estado en contacto directo con las víctimas. Permiso. Fiscal, muy buenos días. Bueno, fiscal regional de la Araucanía, que ha estado a cargo de la investigación. Fiscal. Bueno, el día de hoy se llevó a cabo el procedimiento de entrada y registro y de detención de personas en relación con las que la Fiscalía solicitó estas autorizaciones judiciales. En estos meses de trabajo, en conjunto con la Fiscalía del Biobío, con fiscales de esa región, que tienen un conocimiento específico también del terreno y que han realizado una muy buena labor, en conjunto con el aporte que realizamos desde la Araucanía, con la experiencia que nosotros teníamos en investigaciones similares, que logramos hoy día este resultado, que es importante porque nos permite pasar una nueva etapa dentro de esta indagatoria a través de la formulación de cargos. Hemos logrado reunir elementos de convicción que desde nuestro punto de vista son suficientes para acreditar la existencia del delito y también presumir fundadamente la participación de las personas que han sido detenidas. Hemos solicitado cuatro órdenes de detención. Hasta el momento solo tenemos información de la detención de tres de las personas. Hay una cuarta persona cuya detención esperamos se produzca en las próximas horas. Los antecedentes con los que contamos, primero, son antecedentes de carácter testimonial. Hay una centena de declaraciones que van entregando de diferentes partes dentro de la posibilidad de reconstruir la historia de lo que ocurre la noche del día 26 de abril y la madrugada del 27. Asimismo, el trabajo pericial en el sitio del suceso, en ambos sitios del suceso, también ha sido muy importante. Hemos recopilado no solo evidencia de carácter balístico, sino que de carácter biológica, que sindica a estas personas como partícipes en los hechos, y también hemos logrado realizar vinculaciones al menos con un caso desde el punto de vista balístico que implica también que podamos formular cargo respecto de esta de otra imputación. Todavía estamos recién empezando, no se trata de un procedimiento ya terminado, están realizando diligencias en los diferentes domicilios donde esperamos también reunir otros elementos de convicción. Y el proceso también está en una etapa inicial. La formulación de cargos es la primera
fase judicial, pero todavía faltan varios meses de trabajo. Fiscal, dos de los detenidos habrían participado directamente en el asesinato, o sea, dos de los detenidos esta madrugada serían presuntos autores de haber asesinado a los tres carabineros. Nosotros tenemos antecedentes que nos permiten formular imputaciones todos como autores directos o autores cooperadores a través de la facilitación de medios. Eso es lo que vamos a sostener. Conforme a nuestra legislación, son todos autores de acuerdo a lo que establece el artículo 15 del Código Penal. ¿Pero habían participado directamente ellos? ¿Estuvieron en el sitio del suceso ahí, en ese lugar? Bueno, los antecedentes que tenemos implican que, primero, este grupo de personas no serían los únicos que participaron en el homicidio de los carabineros. Creemos que el número es mayor por la forma en que se produjo también la dinámica de los hechos y cómo se redujo rápidamente a los funcionarios de carabineros. Pero estas personas, desde nuestro punto de vista, participaron directamente en el homicidio. La persona que está prófuga, fiscal, la persona que está... ¿Hay muestras de algo que en el lugar que hayan encontrado que puedan vincularlos directamente? Efectivamente, cuando hablamos de evidencia biológica, estamos hablando de la posibilidad de hacer perfiles genéticos y de compararlos con otra evidencia y que nos permiten entonces apuntar a una persona en términos específicos. Fiscal, la persona que está prófuga, de los cuatro órdenes de detención se concretaron tres, ¿cierto? Hay una tercera persona que está prófuga, que sería uno de los hermanos Antigüen Santi. ¿Está siendo buscado en este momento en la zona? Este procedimiento no ha terminado, está en su primera etapa. Por eso indiqué que no solo se requería la detención, sino que también la entrada y registro de diferentes domicilios y diferentes lugares. En este momento es un procedimiento que está en curso y esperamos que se concrete también la detención de esa persona. Fiscal, ¿tiene esa claridad persona... del móvil? ¿Por qué habría ocurrido este hecho? ¿Son las armas las que buscaban ellos? ¿Cuál es el móvil? Bueno, habría una doble intención desde nuestro punto de vista. Uno es de hacerse con las armas que los funcionarios de carabineros portaban. Y otro es atacar directamente a carabineros en relación con uno de las personas imputadas. Él ya tiene antecedentes por ataque directo a los funcionarios de carabineros y por lo tanto nos parece que también están vinculadas esas dos situaciones. Fiscal, ¿encontraron en el operativo esta mañana, encontraron alguna de las armas de carabineros que habían sido robadas? Este es un operativo que está en curso todavía, no tengo el resumen de todo lo que se ha encontrado. Esperamos durante las próximas horas poder darlo e informar respecto de eso. ¿Pero se encontraron armas? Se encontraron armas, pero no son las que están directamente vinculadas con el hecho hasta el momento, por lo menos no tenemos antecedentes en ese sentido. Y respecto de las organizaciones a las que estas personas pertenecen, lo primero es precisar de que hemos determinado, no solo por el trabajo que hacemos en la Araucanía, sino que en toda la macrozona sur, de que existen organizaciones criminales que no tienen otra finalidad que proporcionar lucro a las personas que las integran. No tienen ninguna finalidad de carácter político u otra y sus reivindicaciones no se vinculan con la demanda de derechos del pueblo mapuche. Dentro de estas orgánicas participan diferentes personas que a veces utilizan la denominación de Huaychana Ucamapu, otras veces de Resistencia Mapuche Lafkenche, como sería el caso de las personas que hoy día están siendo detenidas e imputadas. ¿Estas personas ya habían sido detenidas? Habían estado. ¿Tenían en la antecedentes? Cárcel, de hecho, tuvieron una huelga de hambre. Hay una de las personas que tiene antecedentes y que efectivamente estuvo algunos meses en prisión preventiva y durante ese tiempo también ejerció o estuvo en huelga de hambre. Fiscal, la persona que fue detenida en Santiago, en Huechuraba, ¿se mantendrá en la región metropolitana o será trasladada hasta aquí? Por eso tiene que determinarlo el tribunal. Nosotros informamos que esta persona fue detenida en la región metropolitana. En lo que se nos informó en ese momento es que puede ser controlado directamente en ese lugar, porque el Tribunal de Garantía de Cañete funciona con una modalidad telemática, lo que permite entonces realizar audiencia y control de detención con imputados en diferentes partes del país. ¿Y en el caso? ¿O van a formalizar durante la jornada de hoy, fiscal, si nos puede contar los antecedentes en tribunales? Eso va a depender de lo que ocurra con el desarrollo del procedimiento, con la eventual detención de la cuarta persona que esperamos se concrete. Va a depender también con las peticiones que formule la defensa. Nosotros estamos en condiciones de proceder a la formalización en cuanto el tribunal lo determine. ¿Hoy día mismo podría ser la formalización? Nosotros estamos en condiciones, dependiendo de lo que sostengan otros intervinientes en la audiencia o lo que determina el tribunal. ¿La cuarta persona estaba en el mismo domicilio donde fueron detenidos
dos de la comuna de Cañete? No, ninguna de las personas fue detenida compartiendo domicilio en el momento en que se realizó el operativo. La persona, esta persona que está prófuga, ¿logró escapar? O sea, ¿alcanzaron a llegar a su domicilio y esa persona logró escapar? Así fue efectivamente, cuando se dirigía personal de carabinero al lugar, la persona huyó y se realizó un operativo de búsqueda en este momento que se está desarrollando. ¿Hubo disparos durante el operativo, intercambio de disparos, no, fiscal? No hay, ha sido una operación bastante limpia en esos términos, no ha habido enfrentamiento y carabinero ha podido operar con cierta tranquilidad. O sea, no hay heridos tampoco. No tengo información de que haya personas lesionadas. Pero ¿cuántas personas participan, tanto de la Armada como carabinero y todos los efectivos? ¿Quiénes son las instituciones que participan y cuántas personas se movilizaron? Ya, no estoy en condiciones de precisarlo, fue algo que variando en el tiempo de acuerdo con la necesidad y la planificación. Yo me atrevería a decir que son fácilmente cerca de 300 personas que participaron en este operativo, pero evidentemente Carabineros está más en condiciones de tener un dato más preciso. ¿Fue solo Carabineros con el apoyo de la Armada o solo Carabineros? Operó Carabineros con diferentes estamentos, OS9, GOPE de Carabineros, también la OCAR, y tienen el apoyo perimetral de la Infantería Marina. Fiscal, la persona, ¿cuánto arriesgan? ¿Cuál es el término de pena? Bueno, siempre eso es algo que hay que determinar en el caso concreto, una vez que se presenten todos los elementos de convicción, pero se trata de delitos reiterados muy graves que tienen penas que llegan al presidio perpetuo, por lo tanto, considerando además que hay tres víctimas, el rango de pena es el más alto que contempla nuestra legislación. O sea, ¿podría ser cadena perpetua? Posiblemente, dado que no solamente hay una imputación en curso, sino que hay otras y hay una reiteración, además, porque se trata de tres víctimas. ¿Fiscal, se podría invocar a la ley antiterrorista o no? ¿O eso está descartado? No hay antecedentes que nos permitan a nosotros hacer una imputación conforme a esa normativa. Fiscal, ¿qué delito eso? ¿Por qué delito se va a formalizar? Bueno, directamente por el homicidio a los funcionarios de Carabineros y también por un robo con intimidación, que es un hecho que ocurrió en el mes de marzo del año 2023. ¿Ese hecho, ese robo con intimidación, se imputará solo a uno de los detenidos o a todos? No, solo a uno de los detenidos. Fiscal, las dos personas... Ese hecho también tuvo lugar en la comuna de Cañete. Fiscal, las dos personas, los dos detenidos, a esta hora se encuentran en la comisaría de Cañete. ¿Van a ser trasladados en algún momento o aquí hasta la fiscalía o alguna cárcel en la región del Biobío? No, los detenidos están a disposición del tribunal en la tercera comisaría de Carabineros de Cañete. Desde ahí se va a realizar la audiencia de control de detención, como se hace con todos los detenidos en esa comuna. Y posteriormente, una vez que se resuelvan las peticiones que formulemos en cuanto a medidas cautelares, se determinará por el tribunal dónde deberían cumplirlas, si es que se decreta la medida cautelar que nosotros estaríamos en condiciones de plantear. Pero entonces, ¿la audiencia de formalización se debiera hacer de manera telemática con los detenidos y los detenidos en la comisaría de Cañete? Bueno, así se realizan las audiencias entre el juzgado de garantía de Cañete de manera telemática, en el momento por la unidad que son detenidos, se mantienen ahí y desde ahí se realiza la audiencia. En esta investigación, una de las diligencias que se ha realizado es la interceptación telefónica también para poder recabar la mayor cantidad de antecedentes. Son diligencias relevantes que nos permiten, junto con otras que además hemos realizado, poder obtener antecedentes para solicitar esta medida o para formalizar la investigación. Fiscal, ¿la audiencia de formalización se hace desde aquí, desde la Fiscalía Regional de la Araucanía? Sí, el equipo de fiscales que va a participar en la audiencia de control de la detención son fiscales de la Fiscalía de la Araucanía, por lo tanto vamos a realizar esa audiencia desde dependencias de la Fiscalía Regional. Fiscal, ¿el grupo de detenidos se ha logrado determinar con cuánto tiempo de planificación prepararon el ataque contra los carabineros? No con precisión, pero los antecedentes que tenemos indican que fue durante varias semanas que se realizaron indagaciones en cuanto a la forma que se cumplía la medida cautelar o se verificaba el cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario, y eso es lo que permitió, dado la rutina con la que se realizaba, generar una brecha de seguridad, detectar una brecha de seguridad y proceder a la acción que desplegaron. ¿Dónde se mantuvieron los detenidos durante todo este tiempo, durante estos tres meses? ¿Ellos se mantuvieron siempre en Cañete, en el caso de la persona de Santiago? ¿Tu domicilio queda en Santiago o fue un asunto fortuito? Ellos todos son del mismo sector de Cañete, se mantuvieron en ese mismo lugar, cambiaron su rutina de manera notoria también desde nuestro punto de vista, sobre todo a uno de ellos, y el detenido que lo fue en la ciudad de Santiago, bueno, él hace muy poco tiempo, por razones laborales, se radicó allá y empezó a realizar sus labores normales, pero
el día de ocurrencia de los hechos y los días posteriores se mantuvo ahí en la localidad. Cuando usted dice que cuando rutina uno de ellos, ¿qué rutina? ¿El trabajo? Dejó de trabajar y se alejó de las personas con las que normalmente se relacionaba, justamente porque denota que sabía de que había algún interés investigativo en conocer su paradero. Fiscal, ¿las personas detenidas opusieron resistencia? ¿Cómo fue en el momento en que los funcionarios carabineros llegaron, entraron a sus domicilios? No, el procedimiento fue bastante limpio y rápido. El único incidente que se registró fue lo que hizo relación con la huida de una de las personas respecto a la quien se había librado la orden de detención, pero se están haciendo los rastreos correspondientes para dar con su paradero. Ya hay varias diligencias en curso en ese sentido y no hay ninguna otra contingencia. ¿Huyó corriendo? ¿Huyó en un vehículo? ¿Cómo lo vieron? Sí, fue observado huyendo a pie, corriendo en el sector donde él habita, y que obviamente eso le da una ventaja por el conocimiento del terreno, pero el despliegue de medios, de drones y de fuerzas policiales, esperamos que nos pueda llevar prontamente a su detención. Fiscal, ¿qué significa? ¿Estas personas fueron detenidas días después del homicidio? Me acuerdo que había unas personas detenidas, ¿son las mismas que...? No son las mismas. No. Fiscal, ¿qué significa para usted como el fiscal jefe de esta investigación, después de 3 meses del triple asesinato de los carabineros, tener resultados y tener detenidos? Bueno, es un avance importante. Lo más relevante en esta investigación ha sido poder trabajar en conjunto con fiscales del Biobío y de la Araucanía. Creo que el trabajo ha sido muy coordinado. Carabineros también ha desplegado una serie de medios que han sido muy relevantes. Creo que esto es un paso importante, pero lo tomamos con mucha tranquilidad. No es el final del proceso, es simplemente el inicio de la etapa judicial de esta investigación. Y confiamos en que el trabajo que seguiremos desplegando en los próximos meses nos lleven a obtener una sentencia condenatoria, que es en fondo el resultado final y que es lo que permite asegurar el acceso a la justicia a las víctimas. Fiscal, ¿habló usted con las familiares de los carabineros para contarles que habían detenido? Bueno, hoy día antes de comenzar el operativo, una de las gestiones que realizamos también a través de la unidad de atención a víctimas del Biobío y de la Fiscalía del Biobío fue informar a las víctimas respecto de lo que iba a ocurrir en las próximas horas. Fiscal, y explícito en las grabaciones, en las interceptaciones telefónicas, ¿cómo se ha logrado valorar esa prueba? No hay reconocimiento explícito de su participación, pero siempre en las conversaciones o la información que se puede obtener a través de una interceptación telefónica, se puede corroborar eso. Es un indicio que nos permite unirlo a otro elemento y llevar a formar convicción respecto de un punto. ¿De qué sector eran ellos? ¿A cuántos kilómetros estaban los domicilios del lugar donde ocurrieron? No tengo ese dato preciso en este momento. ¿Pero es un sector cercano? Es todo cercano. Son cercanos, pero no... En los sectores rurales hablar de vecindad es algo mucho más relativo que en sectores urbanos. Son todos del mismo sector, tienen un conocimiento del lugar, del terreno, y viven en las inmediaciones, pero no tengo... Mira, no hay registro de actividades laborales formales, salvo uno de los detenidos que recientemente ha iniciado un trabajo en la región metropolitana. Lo que podemos dar cuenta, de acuerdo con la información que tenemos de otros casos, es que su actividad delictual común era los robos con intimidación. ¿A eso se dedicaban? Ellos son tres hermanos, ¿cierto? Son tres personas que son hermanos y una persona que no está vinculada por parentesco. Fiscal, ¿qué es lo que viene ahora, lo más inmediato? En este momento, después de que tenemos ya a los tres personas detenidas. Bueno, hay tres cuestiones que son relevantes y que son en lo inmediato. Uno es poder concluir con la operación de rastreo y de detención de la persona que no ha sido había hasta el momento. Un segundo aspecto es poder terminar con el registro de los diferentes domicilios o inmuebles donde se solicitó la autorización para poder precisar cuál es la evidencia que podemos levantar desde ahí. Y lo tercero es la audiencia propiamente tal para la imputación de cargo. ¿Se le va a pedir la medida cautelar, me imagino, de prisión preventiva a los tres detenidos? Bueno, normalmente no damos indicio de qué medida cautelar vamos a solicitar, pero se trata de un delito muy grave con, además, homicidio a tres funcionarios de carabineros. Obviamente, me parece que la única medida cautelar que se condice con la gravedad del hecho es la prisión preventiva. Fiscal, hay un testigo que es la persona que estaba en ese domicilio cuando fueron a controlar los carabineros. ¿Él en qué calidad se encuentra todavía como testigo? ¿Se podría formalizar también? Porque aquí se habla de un vínculo
de que le habría entregado información a estas personas que participaron en el homicidio. Y de hecho hay un parentesco también, al menos tienen el mismo apellido. Pero no voy a dar detalles respecto del contenido exacto de la información que han entregado los testigos, porque eso son antecedentes que vamos a dar a conocer en la audiencia de formalización. Y porque eventualmente, si existen medidas de protección, cualquier información que se pueda otorgar y que debilite esas medidas de protección, obviamente no la hacen efectiva, por lo tanto, excúseme de poder referirme a eso en detalle. ¿Él sigue como testigo o puede también en algún momento pasar a ser imputado? Como le manifesté, no voy a dar detalles del contenido de las declaraciones ni de las situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas involucradas. ¿Está completamente aclarado este caso, fiscal? Es muy difícil hacer esa afirmación, sobre todo como ya lo hemos señalado, cuando estamos recién en una etapa judicial inicial. Sin embargo, creo que es un paso importante porque los antecedentes que nos llevan a solicitar esta orden de detención son antecedentes desde nuestro punto de vista muy sólidos, que reúnen una serie de evidencias que sin duda apuntan a la participación de estas personas. El fiscal Garrido tiene que seguir trabajando. Gracias, fiscal. Gracias, el fiscal. El fiscal jefe, Roberto Garrido, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, que se han, han dado esta larga, digamos, detalles de conferencia aquí a la salida de la fiscalía con varios detalles importantes, información importante sobre este operativo que debiera ocurrir durante la tarde, tal vez la audiencia de formalización después del control de detención de los tres detenidos por el triple homicidio de Carabineros. Constanza, por esta información vamos a seguir, por supuesto, a través de Canal 24 Horas ampliando la información. Escuchábamos recién la voz de la Fiscalía, que es la más importante para saber cuáles van a ser los argumentos en horas de esta tarde. Hay pruebas testimoniales, balísticas y biológicas que aseguran que estas son las personas que asesinaron a los tres carabineros el pasado 27 de abril. Gracias, Connie. Último minuto. Ya la vocería oficial de la Fiscalía de Temuco, que ha trabajado en conjunto con la Fiscalía del Biobío. Se daba cuenta de aquello, han sido cuatro fiscales de la Araucanía en conjunto con dos fiscales del Biobío, que ha dicho el fiscal Garrido recientemente. Esos dos fiscales del Biobío han sido muy importantes para la investigación porque conocen perfectamente el territorio, tenían muchos datos y mucha información que ha hecho finalmente que se puedan recolectar todas las pruebas de carácter testimonial, pero también de carácter científico, que pone a cuatro personas como los presuntos autores de este triple asesinato de carabineros. Al menos cuatro personas ya identificadas, uno de ellos está prófugo y los otros tres están detenidos, aunque, ha dicho la Fiscalía, podría haber más personas que participaron ese día en este brutal asesinato. Sí, escuchábamos a la Fiscalía, pero también el presidente de la República, Gabriel Boric, que recordemos está al otro lado del mundo, en Emiratos Árabes Unidos, recién también ha expresado su opinión respecto a esta detención que se ha producido en horas de esta mañana. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Fuimos todos los poderes del Estado, sin importar diferencias políticas, el mismo día, horas después del cometido, a Cañete. Y nos comprometimos a que todos los poderes del Estado, la Fiscalía, las policías, el Gobierno Ejecutivo, el Congreso, íbamos a estar todos en la misma línea de perseguir y atrapar a los culpables. Ahora, por cierto, le toca su rol a la justicia, que es un poder independiente. Ellos tendrán que tomar las definiciones que correspondan. Pero acá lo que puedo asegurarles es que se ha hecho un trabajo serio, responsable y que, como hemos dicho en otros casos, en Chile no hay impunidad. Y esto es una demostración de la seriedad de nuestras instituciones. Espero que esto sea refrendado por la justicia en los procedimientos que corresponda, pero nosotros vamos a seguir trabajando con las policías y en que, uno, prevenir que estos hechos se repitan. Y cuando sucedan hechos de estas características, ya sea contra cualquier persona en nuestra patria, que los delincuentes sepan que los vamos a perseguir donde sea necesario, ya sea incluso en el extranjero o en nuestro país, van a ser atrapados, detenidos, enfrentar la justicia y el Estado de Derecho que en Chile funciona. Bien, ahí el presidente Boric reeditando lo que se dijo en su momento, que era que se iban a hacer todos los esfuerzos institucionales para poder llegar a la verdad y poder hacer justicia en este brutal asesinato de tres carabineros en Cañete el pasado 27 de abril. Connie, estábamos recién contigo con las reacciones también y las declaraciones que ha entregado el fiscal nacional, pero sobre todo el fiscal jefe de la Araucanía,
dando cuenta de lo complejo que ha sido esta investigación. Decía el fiscal nacional que agradecía la paciencia y la comprensión de la ciudadanía, que muchas veces quiso tener resultados antes, de manera más rápida, pero también explicaba que aquí se han recogido testimonios, pruebas periciales, balísticas y pruebas biológicas que permiten incluso hacer perfiles genéticos que ponen a estas cuatro personas sobre las que habían pesado estas órdenes de detención la imputación como autores de este asesinato triple, de este homicidio triple. De esas cuatro hay uno que todavía está prófugo, que es uno de los hermanos Antigüen Santi, tal como lo entendimos recién en las declaraciones de la Fiscalía. Exactamente, Tomás Antigüen Santi, que es el segundo de los tres hermanos Antigüen Santi, que es el que también tenía antecedentes, el que había estado en prisión preventiva en el año 2020. Él era uno de los tres hermanos que estaba siendo buscado, que tenía una orden de detención y que, según relató y le preguntamos al fiscal aquí, al fiscal Roberto Garrido, se encontraba aquí en Cañete, llegaron hasta el domicilio donde él estaba, porque hay que decirlo, las cuatro personas que estaban siendo buscadas y detenidas no se encontraban ninguno en el mismo domicilio que el otro, estaban todos en distintos domicilios, incluso uno de los hermanos Antigüen fue detenido en Santiago, en la comuna de Huechuraba. Bueno, lo que nos contó el fiscal Garrido es que se llegó hasta el domicilio donde estaba Tomás Antigüen y que él alcanzó a escapar, incluso que lo vieron. Yo le pregunté si lo habían visto, sí, lo vieron. Y salió escapando, caminando o corriendo por, digamos, la zona. Esta es una persona, obviamente, que vive ahí y eso lo tiene a su favor, el haber escapado. Pero también dijo el fiscal Garrido que hasta esta hora se están realizando una intensa búsqueda por parte de carabineros de Tomás Antigüen Santi, que hasta ahora figura como prófugo, y que esperan que haya una detención de esta cuarta persona en cualquier momento. Y están esperando precisamente eso para poder seguir adelante con las diligencias. También dijo el fiscal Garrido que se ha encontrado, que se encontraron armas. No dijo que, al menos la información que tiene él, que no son las armas o no serían las armas que participaron, con las que fueron asesinados los carabineros, pero que son también armas que podrían dar alguna pista sobre también este hecho y otras informaciones que se están recabando durante este operativo. Otras preguntas que le hicimos al fiscal Garrido, que también aclaró, es que primero, hay una persona detenida, como yo les contaba, Felipe Antigüen, es el hermano el mayor de los Antigüen Santi, que fue detenido en Huechuraba, en Santiago, donde estaba realizando trabajos, al parecer, de construcción. Le preguntamos si sería trasladado a la zona, dijo que todavía eso dependía, obviamente, de lo que dispusiera el tribunal, pero que por el momento se encuentra en la región metropolitana, ahí está detenido. Los otros dos detenidos están partiendo por el menor de los Antigüen Santi, por Jefferson Antigüen Santi, y el cuarto detenido están en la comisaría de Cañete, y ahí se debiera realizar el control de detención y la audiencia de formalización también de manera telemática. O sea, no es que los van a trasladar hasta aquí, hasta la fiscalía, digamos, y hasta el tribunal de la Araucanía, donde va a realizarse, o desde donde va a realizarse, la audiencia de formalización. El tercer detenido es Nicolás Bastián Rivas Payao, quien no es parte de la familia Antigüen Santi, y que también va a ser acusado o imputado por haber participado en el asesinato de los carabineros. También hay dos detenidos más que yo les contaba más temprano, que no están relacionados o no necesariamente están relacionados con este caso, pero que también fueron detenidos. Uno de ellos fue detenido en flagrancia por infracción de la ley de armas, porque lo encontraron en posesión de municiones, de armas y de un cultivo de marihuana. Y hay un quinto detenido que fue detenido por mantener, porque tenía dos órdenes de detención, órdenes vigentes por lesiones menos graves y amenazas simples, pero que no está relacionado con esta investigación. Y bueno, y la persona, el tercero de los hermanos, Antigüen Santi, que está prófugo y que está siendo intensamente buscado, y de eso podríamos tener noticias en las próximas horas. Le preguntamos también cuál iban a ser el delito imputado
Y es el homicidio de carabineros que han hecho, además, por el hecho de ser tres personas, tres homicidios, lo hace especialmente grave. Y si bien el fiscal dijo que normalmente no se adelantaban las medidas cautelares que se piden en una formalización, a él le parecía evidente que esto da para solicitar la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Y si a eso accede el tribunal, hay que ver a dónde se cumple. ¿Dónde serían trasladados los 13 detenidos? ¿En cuál cárcel? Porque debiera ser, obviamente, una cárcel de máxima seguridad. También le preguntamos por si hay otros... durante la mañana yo les había adelantado que en la orden de detención, al menos de uno de los hermanos Antigüen Santi, en el caso de Felipe, tiene no solamente la orden de detención por el triple homicidio, sino que por la participación en otro hecho. Y aquí lo confirmó el fiscal que era así, que es la participación de un enfrentamiento con carabineros y con personal de la Armada que ocurrió en marzo del 2023 en la zona de Contulmo, cerca ahí también de Cañete. Esta persona, entonces, este hermano, no solamente va a ser imputado por el triple homicidio de carabineros, sino también por la participación en ese incidente en marzo de 2023. Y también